Tan tontos no son. Dispáralo de arriba a quien sea. Una cosa que parpadea. The vessel that hangs before you is a portent. A vision of what awaits the sunken black pearl. No, otra vez esto. O esto para volver. Every nail, every plank will be stripped away and repurposed in my designs. The same fate awaits the ships of all those who dare to sail upon our waters. Creo. ¿Por qué cañones? You must not attempt to pull that vessel. It still contains much that is precious to me, and I shall not permit you to defile it with your witless thievery. Cofre de tristeza eterna. Buah, este tiene pinta de tirar el barco de agua. Sí, sí, sí. Chicos, a ver, calla. Cojones, tío. ¿Y dónde se acabó las? Segundo. Toma, que tú sé que tienes estudios. Con el cañón. ¿Quién? A la parte izquierda. ¿Qué habéis hecho con la llave?
¿Qué te piensas que hemos abierto para el cofre ese, cabrón? Ah, vale, vale, vale. Escucha, Juanma, dispárame. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. O arriba. Ah. Me partió la pierna. ¿Alguien viene? Ah, igual hay que ir subiendo. Vale, ¿dónde hay que subir? Vale, no sabe. ¿Dónde? Creo que lo he visto. No, justo mira a la izquierda. Justo arriba. Arriba el todo y como... ¡Hola, hola! Oye, tío, que rebota la pared, un gran peonzo, tío. ¡Espérate, espérate! En el medio creo que hay algo, hombre, ¿no? ¡Súbete, súbete, súbete! ¿Dónde? ¡Al barco! ¿Tiene barco? Ah, amigo, tócate los huevos, tonto. Y nosotros subiendo a lo bestia. No, pero saltaron script y ahora más bichos allá arriba. Seguro. Si es que somos medio tontos. Pues somos preparados. Es que somos medio tontos, tío, de verdad. Nada más corte, Javi. ¿Más qué? Cortes. Míralo. Pues ya estoy enojado, ¿no? Papá. Total. ¿Cómo? Pero que no me dejas bien, pa'. ¿Es algo más? Para el combate. ¿Por qué quedas bajo más? ¿Cómo lo haces tú? ¿Quieres escribir tan poco? ¿El qué? Que yo, que esto, ¿cómo lo haces tú? Si se baja el barco. Que no se está bajando. Sí, sí, sí. Sí, se está bajando. No, no, no. Igual que si gente que... Os mantengo aquí. Según la cantidad de personas, sí será más fácil.
¿Y ahora qué? ¡Ay, cañones! ¡Qué cañones! ¡Cañones a los tentáculos! ¡Mamá! ¡Ah, que tengo gente en el barco! He muerto. Quiere ir hacia su muerte. Se da la buena pasta, ¿no? Se ha quedado. No, mal se ha quedado. Bueno, ¿y qué te ayuda? No me gusta. Sí, a mí tampoco. Hostia. No, ahí no es. No. ¿Para qué? A los cañones. Ahora sí. Me estoy del ojo derecho. Tú la frente. Joder, acabo de llegar, tío. Y he tenido un toñazo en los dientes. Y otro. Ya no, que es que es imposible. Yo no sé si queda el tentáculo o algo. Un poco fea, tío. David Jones warned me of the aggression, the brutality that you
¿Verdad, chico? Lo siento, chicos, ahí os dejo. Yo prefiero vivir. Ven a mis aposentos. A ver, no puede ser. Coger comida y eso. ¿Por dónde que es? Arriba. Ah. Hay que subir por el mástil. No quiero subir, Juanma. ¡No! No puede ser. Hay que subir con el puto cofre. Se ha caído para abajo, ¿verdad? Se ha caído, ¿verdad? No puede ir. Juanma está... Sí, estoy bien. Puedes subir. Con el cofre difícil. No, y a pata solo también, ¿no? Hola, imagínate tener un puto cofre que no ves nada. Estos son sus aposentos. Más comida. Espérate. Voy a dejar eso y me voy a coger esto y una piña. Tenéis comida para aburrir, ¿eh? ¿Cómo vas, Juanma? En agua. ¿Pues dónde hay que ir? Por ahí adelante, vamos a pegar a Juanma, hombre. Ya, pero me refiero al cofre. ¿Tiene Juanma? ¿Lo traigo yo? Ah, vale. No. ¿Te has caído al barco, entonces? Mira que nos ha dado. Más tridentes. Y munición. No pinta bien. No pinta bien, ¿no? Sí, hay un charquito aquí. ¿Entonces el cofre? Vamos a dejarte cerca, lo metemos dentro. Porque llevamos el cofre. No, verás que entre con el cofre, tío. Pero para mí fue para tener tiempo, tío. Entra tú con el cofre. Y que no se quede constantemente aquí. Correcto, golpearme. Escucha del Wasi Trident aquí dentro también. Pero si tenemos más, cabrón, que se gastan. Ya. Vamos a dejarlos aquí todos. Face to face at last. No, tengo la cara, porque no sé dónde estás. Aquí es su trono. Quiero ahogar. How comical. And yet when I stare into your eyes, I sense you truly do not know why it is we sirens despise you so. Por toda la cara que tenemos, ¿no? No matter. You are to be granted a singular honor to have your life ended by a monarch of the sirens. We who have moved below the waves for centuries, while your species scratched and a que convenientemente le dejas una pequeña bolsita de aire aquí arriba. Bow down to me. ¿Ves? And die. Aquí viene por abajo. No hay nada, de la noche. ¿Qué coño? ¡Qué susto! A la mierda. Cabrón, que me gira de repente estaba en mi cara pegándome. Dios. Ahí. Ahí. Qué bueno lo ves, no lo sé. A song shall consume you. Ay. Pero aparece hasta retiendo. I go where you cannot follow. ¿Sayo? ¿Dónde está? Sirens, to arms and attack. Vaya. Sí, tengo que pedir ayuda. Tenéis por salir a los cordones.
meto otro poco. ¿Tú? Me meto otro poco. Kraken, yo solo lo digo. ¿Al Kraken no me entiendo? Me apago. Venga, Juanma, el cofre. Hostia, verdad, el cofre. Pobre Juanma. Juanma. ¿Qué? El cofre. Espera. Ah, coño, decir. Venga. Espera, ahí abajo. Pues. Coge el cofre. Más agua. Creo que salimos ya al mar. No, entonces no hemos saltado algo. No. ¿Por qué? Creo que sí. ¿Qué nada quieres? Que no hay nada más, el viejo ama. Vamos a ver, Juanma, ¿qué más quiere? Espérate, tú ahí dentro, si no. ¿Dónde está la perla? Bueno, vámonos. Espérate tú ahí, si no. Pues no se puede volver para atrás. Aquí, mira, allí está. Pero hay que hacer algo más en la perla. A ver, yo creo que ya es irse. ¿Te ha gustado mirar el relato? No creo, ¿no? No. Vamos a ver la brújula. La marca para allá atrás. Aquí se nos deja algo ahí. A ver, dejarnos no creo que nos hayamos dejado nada. Y que si no te dejaría volver, ¿no? ¿O qué? Quiero decir, o sea, si te has dejado algo, por ejemplo, te dejaría volver, ¿no? Lógicamente. ¿Qué hacemos entonces? Decidido. Pues estoy dando vueltas. A donde marca la brújula de los cojones. Creo que está ya hecho. No sé por qué me da a mí. Entonces, ¿qué marca la brújula? Pues la brújula marca donde tiene que marcar. No, porque es la de Jack. La de las misiones, Elite. Ya, pero me refiero, o sea, te lo han dado ahora para marcarte dónde estaba la zona, ya está. No, pero es que cuando se termina el elogio, termina todo. Claro, y seguimos teniendo el objeto. Pero tenemos que subir arriba entonces. Es que no lo sabemos. Macho, es que quedar no queda nada. Es que la salida era una, no hay más. Me dejó mal. Cofre si lo puedes soltar. Va a ir para la superficie, o sea. Puedo soltarlo. No deja volver. Ha subido Juanma. No, que lo lleve mejor.
Pero... ¿cómo saquéis la brújula de este hombre? Vas a la Q, espacio, ¿sí? Misiones y ahí te da los objetos de misión. ¿Y si la brújula de Jack Sparrow? A ver, aquí... o si no, A ver, aquí adelante hay otra puerta y hemos entrado. Pues escucha, podemos hacer una cosa, ir a un puesto avanzado y así no se nos desbloquea el relato 3. Claro, y si no, que volver hasta aquí, que ya no estará marcado. ¿Qué te digo yo, tío? ¿Qué otra cosa no se me ocurre? No, voy a mirar internet un momento. Es que yo lo estoy mirando ahora mismo en internet, justamente, y supuestamente así termina, ya está. Termina la mata y sale. Pues ya está, ¿qué hacemos aquí? Supuestamente. Bueno, pues yo buscaría una sirena de estas que te iba para tu barco. Más rápido que subir. Esas están en la superficie. No, dentro de esto había una, creo. No, pues el puto de este no sube. El cabrón del cofre este no sube. Pues si queréis intentar subir a... no sé, yo estoy subiendo a pulmón. No, yo no sé... morir. Yo, es que por eso digo. Yo no sé si buscar una sirena de esas. Que creo que aquí abajo hay alguna. Yo lo voy a cortar.